Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de domingo. Como siempre, es un verdadero gusto poder estar con ustedes, informándoles de todo lo que ocurre en nuestro país, en el mundo y, por supuesto, también en los deportes. Luis, muy buenas noches. María René, muy buenas noches, disfrutando de un fin de semana, de un clima espectacular que esperamos haya sido muy reparador de comunicación con su familia, con sus seres queridos. Y ahora, para informarles de lo más completo, precisamente como anticipaba María René, de las últimas horas. Iniciamos de lleno entonces con nuestros titulares. Bienvenidos. Accidente de tránsito en Nahualá deja una persona muerta y otra herida. SAT y Ministerio de Energía y Minas detectan anomalías en facturas emitidas por cobro del subsidio al gas propano. Número de casos positivos a COVID-19 sigue creciendo en centros en los que se practican hisopados. Estadísticas relatan que mujeres son quienes muestran mayor interés por vacunarse contra COVID-19. Ministro de Salud reconoce que clases pueden ser presenciales una vez se cumplan protocolos de prevención. Vándalos destruyen histórico monumento con más de un siglo de antigüedad en Parque Isabel la Católica. Esta noche, entrevista exclusiva con el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos. Vamos ahora con lo que ocurre, tenemos imágenes y detalles y es que las filas de los guatemaltecos que están buscando pruebas de COVID-19 son sumamente largas. Los laboratorios designados para el efecto reportan también altos índices de positividad. La variante de COVID-19 Omicron y sus distintas subvariantes han incrementado el número de casos, pues según expertos, es mucho más contagiosa que otras variantes. De junio a la fecha, los puestos de hisopado han reportado que cada vez más personas llegan a realizarse la prueba, pues inician con síntomas de gripe. El personal del Centro Móvil de Pruebas para la Detección de COVID-19, que se ubica en la Plaza de la Constitución, informó que reciben más de 500 personas a diario, elevándose esta cifra los fines de semana. El 50% de estas 500 personas que llegan al lugar dan positivo para COVID-19. Otros centros de prueba como el que se ubica en el Campo Marte reciben a más de 3.000 personas diarias, reportando también un 50% de positividad. De acuerdo con los datos de este centro, que funciona en el campo Marte, de enero a mayo acudían cerca de 800 personas a diario, pero ahora la cifra se ha triplicado. Un mes para, para acá, un mes anterior, hemos estado realizando pruebas aproximadamente entre 2.500 a 3.000 pruebas diarias. De enero para mayo las pruebas diarias eran entre 800 a 1.000. Después de, después de mayo, los primeros días de, de junio ya se incrementaron a 3.000, a 2.500, a 3.000 pruebas al día. En general, positivos están dentro de 1.000 a 1.500 positivos. Algunas personas que acudieron a realizar el hisopado señalaron que lo hacen de forma preventiva y en su mayoría por presentar síntomas parecidos a una gripe. Pues fíjese que mi familia me vio que estaba malito de la gripe y me dijeron que viniera. A ver, para estar seguro, porque si no tuviera algún contagio, pues podía hacerse algún tratamiento diferente. ¿eh? Solo para salir de duda que no tengo COVID, porque ya mis padres acaban de salir de eso, y mis, mi, mi hija y mi hermano. Entonces, para salir de duda. Es pues un poquito de secreción nasal y, y eso me genera duda. Por eso me presento a este lugar para hacerme la prueba y esperar el resultado. Sí, pues, como en primer lugar es tomar todas las medidas de precaución y si sienten algún malestar, pues que asistan a estos lugares que son es muy importante para la seguridad de ellos vivos, de su familia y de los demás. Fíjese que más que todo es por prevención, señorita, porque cómo se llama. Ya tengo mucho tiempo de que no me da gripe, entonces estoy con molestias, entonces quiero salir de la duda, verdad. Si es solamente una gripe. El 80% de las personas que acuden a realizarse un hisopado se encuentran entre los 20 y 40 años. Un 10% son personas de la tercera edad y el otro 10% menores de edad a partir de los 5 años. Ante el aumento de casos positivos a COVID-19, el área de salud Guatemala Central planea aumentar el número de laboratorios para realizar hisopados. Existen nueve centros en donde las personas que tienen la sospecha de haber contraído COVID-19 pueden realizarse un hisopado. Laboratorios móviles, Mercado del Guarda, zona 11, Plaza de la Constitución, en la zona 1. Puestos coordinados por el Ejército de Guatemala, Mariscal Zavala en zona 17 y Guardia de Honor, zona 10. Puesto ambulante, Cardales Cayala, Puestos de atención las 24 horas, Clínica Periférica del Amparo, zona 7. Clínica Periférica, Colonia El Paraíso, Zona 18. Centro de Aislamiento Temporal a final de la Avenida Petapa en Zona 21. Centro de Atención Permanente ubicado en Canalito, Zona 24. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Guatemala y la demanda de las personas para poder efectuarse un hisopado, autoridades del Área de Salud Guatemala Central planifican instalar nuevos puestos para mitigar la afluencia de personas que llegan a los distintos lugares. Pues se están haciendo ahí negociaciones para volver a aperturar eh, el Parque Eric Barrondo, en las próximas semanas primero se logra, eh, estaría en un horario de 1 a 5 de la tarde porque como ahí no, va a haber, no hay luz donde se hacen los hisopados y también se está viendo la posibilidad de conseguir una, una nueva móvil para colocarla en zona 1. Muy bien, sería en la Plaza de la Constitución para ah. tratar de desahogar la móvil que funciona actualmente. Exactamente, esa es la idea. Le pedimos a la población que por favor, si está entre sus posibilidades, pues mantener el aislamiento, ¿verdad? El distanciamiento entre ellos de un, por lo menos de un metro cinco entre las personas, eh, evitar aglomeraciones, ¿verdad? Yo sé que ahorita se, está, se vino todos los conciertos, pero si podemos evitarlos, pues sería mejor porque sí hay una gran afluencia ahorita para eso si y están saliendo también eh, en mayor cantidad los, los casos positivos. El entrevistado recomendó a la población no bajar la guardia y acudir de inmediato a un puesto. Si usted llegase a presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de cuerpo dolor de cabeza y malestar en general, es oportuno realizarse la prueba. Por cierto, las autoridades de salud de nuestro país temen un subregistro de casos positivos al COVID-19 con la reciente implementación de las pruebas rápidas o caseras. Se trabaja en un método digital para registrarlos. Las pruebas que los guatemaltecos realicen desde sus hogares no están siendo registradas por el Ministerio de Salud, por lo que los datos oficiales que se manejarán serán los proporcionados por el tablero COVID-19. Sin embargo, se plantea que puedan ser ingresadas a plataformas virtuales. La sugerencia hecha al Ministerio de Salud, eh, digamos que ve esta parte, ha sido justamente de que se cree algún tipo de plataforma para que la gente voluntariamente pueda reportar los resultados de sus pruebas eh, rápidas, en este caso de... Autotesteo, digamos, autotoma de muestra que se estén haciendo en sus, en sus casas, que es también otro nombre que recibe, creo que es un nombre un poco más adecuado, más que prueba casera, porque pareciera que como que uno la inventó en su casa y no es así, ¿verdad? Es una prueba de autotoma, ¿sí? Eh, en ese caso, yo creo que, eh, digamos, el objetivo, eh, además de regularizar las, las pruebas, no es el de que estas pruebas nos sirvan como un indicador epidemiológico, es decir, no son o no van a entrar como parte de la vigilancia epidemiológica que se está llevando. Para eso están, digamos, todos los laboratorios autorizados que por normativa y por ley tienen que reportar estos resultados al Ministerio de Salud y a partir de ahí nosotros tener información de cómo está, eh, cómo se llama la situación de la de la positividad o el número de casos que tenemos en el país. Obviamente esto puede generar un subregistro, eso sí, yo creo que tenemos que estar conscientes. Las pruebas positivas durante los últimos días superan los 5.000 casos en todo el territorio nacional. Los centros de vacunación contra COVID-19 también han reportado un incremento en la cantidad de personas que llegan a inmunizarse. El personal de salud que se encuentra en los distintos puestos de vacunación reportaron que en los últimos 15 días se ha aumentado la afluencia de personas que llegan a completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Detallan que con anterioridad recibían cerca de 200 personas, pero ahora son cerca de 350. Algunos incluso llegan a recibir la primera dosis. Los casos de COVID-19 se han disparado en las últimas dos semanas, pues según los datos del Ministerio de Salud son cerca de 5.000 casos por día de 17.000 pruebas realizadas. Ante este incremento, el Ministerio de Salud informó esta semana que se retoma la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares abiertos y cerrados para todos los colores de alerta sanitaria. Así están las cosas. Entonces, eh, es importante el tema de la vacunación, también el de hacerse el hisopado y, sobre todo, el de prevenir los casos. Cifras del Ministerio de Salud detallan que las mujeres son quienes más buscan los servicios de salud en eh, esa inmunización de la que hacíamos referencia. Cifras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detallan que el 60% de la población femenina mayor de 6 años ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, representando el 52% de personas inmunizadas. Autoridades reiteraron la importancia de que la población se vacune e indicaron que se mantienen los kits para entregar a la población que resulte contagiada. 1239. Puestos de vacunación, 955 centros disartados, al igual que donde se tiene la capacidad de entrega de kits. Tenemos pruebas rápidas disponibles en estos establecimientos, en un total de 1.227.801 pruebas. Kit de medicamentos disponibles, 218.524. <coughs> eh, y puestos de vacunación, eh, Disponibles. Añadieron que las mujeres son quienes buscan con mayor frecuencia los servicios de salud, lo que disminuye su riesgo a enfermedades o a distintos padecimientos a causa del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el tablero de alertas sanitarias por COVID-19 para los próximos 14 días. El Ministerio de Salud Pública actualizó el tablero de alertas sanitarias COVID-19. Para los próximos 14 días se establecen 66 municipios en rojo, 224 en naranja y 50 en amarillo. Este sistema de alertas sanitarias es un instrumento que permite medir cada 15 días la incidencia de la enfermedad y define el nivel de riesgo por localidad clasificado en colores, rojo, anaranjado, amarillo y verde. Es importante indicar que el tablero evalúa criterios para determinar el color de alerta de cada uno de los 340 municipios del país. Las localidades se clasifican de acuerdo con el puntaje recibido de la siguiente manera. Incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Porcentaje acumulado de vacunación esquema segunda dosis en mayores de 12 años. Porcentaje de pruebas SARS-CoV-2 positivas en las dos últimas semanas. Promedio de número de pruebas por mil habitantes por día. En lo que va del año, son más de 20 personas con fines de extradición capturadas por la Policía Nacional Civil. Durante este 2022, la Policía Nacional Civil ha detenido a una veintena de personas requeridas por la justicia de los Estados Unidos. En lo que va del presente año, reporta la captura de 21 personas sindicadas de extradición o con orden de extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe resaltar que 15 de ellas son por temas relacionados a narcotráfico y las otras 6 por distintos casos u otros uh, delitos de los cuales son sindicados. La captura más reciente fue la de Galindo David Luarcas, papá de alias el Primazo, pasta o empresario, que fue detenido en 2014 en un allanamiento en la aldea Los Laureles o Co San Marcos. La institución policial recalca la importancia de la denuncia para poner tras las rejas a los delincuentes. Sin embargo, también han habido capturas que gracias a la denuncia de la población nos ha permitido tener una pista, darle seguimiento a una huella en específico de alguna persona que ha sido denunciada y pues a través de la denuncia se ha logrado... ...pues ubicar a estas personas, capturarlas, notificarles de los delitos... ...y ponerlas a disposición de juez competente. Ponemos a disposición de la población el teléfono 110 de Policía Nacional Civil... ...y 1561, que es la, la línea confidencial de Crime Stoppers acá en Guatemala. Acá su denuncia es confidencial. Usted nos puede enviar imágenes, nos puede compartir información... ...que es en total discreción y que seguramente se le da un trámite inmediato para poder pues eh, capturar a estas personas. Tenemos una interesante entrevista esta noche aquí en Noticiete con el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos. Es importante el tema de la seguridad ciudadana y por eso le hemos convocado esta noche para que usted conozca algunos aspectos internos de lo que seguramente se pregunta todo el tiempo del accionar de las fuerzas de seguridad y sobre todo de la tranquilidad que buscan nuestras comunidades. Quiero antes que nada darle la más cordial bienvenida a nuestros estudios. Señor ministro, muchas gracias y bienvenido a Noticiete. Muchas gracias Luis por tenernos acá, con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Quisiera conocer un poco el plan de acción que tiene hoy por hoy eh, las fuerzas de seguridad de, del país. ¿Dónde, ¿Dónde está centralizado el trabajo que están realizando? Bueno, el Ministerio de Gobernación tiene una serie, una multiplicidad de demandas eh, a lo largo y ancho del país. Eh, como es una obligación establecida en la ley del organismo ejecutivo, los ministerios deben elaborar su plan. Obviamente nosotros en enero recibimos eh, el equipo del Ministerio de Gobernación y elaboramos inmediatamente nuestro plan de acción para el presente año que es coherente con la política general de gobierno. Este plan eh, tiene un eje transversal que es la transparencia en virtud de la responsabilidad que implica el uso de los recursos asignados para el orden público por parte del, del Estado. Y esta estrategia de, es una estrategia articulada de varias acciones. Y la primera es eh, constituye la dignificación del personal. El Ministerio de Gobernación es un ministerio muy grande con aproximadamente 50 mil colaboradores. Y lo primero, las primeras acciones y el primer eje que atendimos es eh, la dignificación del personal. En ese sentido, se trabajó en una reclasificación de puestos y salarios porque habían personas que desde 10 años acá no habían tenido una mejora en su salario y se habían quedado atrás con respecto a otros ministerios. Es un hecho importante que motiva a las personas a hacer mejor su trabajo. El segundo eje es la recuperación de capacidades, el, la movilidad, una, una necesidad urgente en, en el Ministerio de Gobernación, en las diferentes direcciones, principalmente en la Policía Nacional Civil. Está haciendo un trabajo interesante recuperando la movilidad como prioridad. El, se fortaleció la coordinación interinstitucional principalmente con el Ministerio Público y con el Ministerio de la Defensa, que son las principales instituciones con las que se trabaja eh, conjuntamente. Eh, se está trabajando con una unidad de esfuerzos en el Ministerio de Gobernación. Todo apuntalado de acuerdo a los resultados de investigación criminal e inteligencia civil. Eh, existen las dependencias y esas son las que orientan el trabajo durante este año. Eh, además, eh, el fortalecimiento de la investigación criminal ha sido una prioridad. Resulta que si los policías uniformados trabajan en la calle sin información concreta, es como que estuvieran con los ojos cerrados. Se ha fortalecido la. División de Investigación Criminal, capacitándolos, integrándoles más personal, la última promoción de policías graduados, 400 de ellos fueron integrados a la subdirección de Investigación Criminal. Desafortunadamente los resultados no son tan prontos, pero empiezan a verse los resultados. Entonces, eh, eso, esa es la estrategia en general del Ministerio de Donación y que esta ha permitido que durante los primeros seis meses de este año, eh, ...se hayan eh, desarticulado 32 estructuras criminales... ...15 de ellas dedicadas a la extorsión. Y en la actualidad, señor ministro, ¿cuáles son los operativos que están vigentes? Eh, ¿Dónde está eh, el trabajo si pudiéramos ubicarnos en el hoy por hoy? Bueno, yo le podría mencionar los uh, dos últimos planes que están vigentes... ...y el que estamos revisando constantemente es eh, el plan 13-2022 que ese plan está orientado y se estableció inmediatamente casi luego que nos enteramos que El Salvador había establecido un régimen de excepción y que obviamente iba a generar desplazamiento de pandilleros a este país. Ese, cada vez que El Salvador extiende o ha extendido por un mes más su régimen, nosotros lo modificamos y lo actualizamos y nos ha dado muy buenos resultados, más de 50 pandilleros. Identificados plenamente como salvadoreños y miembros de estructuras eh, de pandillas han sido capturados y puestos a disposición de los tribunales. Más de 250 personas en la misma frontera han sido retornados a su país, puestos a disposición de las autoridades salvadoreñas. Ese es uno plan. Y el último plan que tiene apenas eh, cinco días de estar vigente, es el plan para proteger a las personas que por el bono 14 van a acudir a centros eh, comerciales, a lugares donde el comercio eh, se da por, por, por este bono 14. Nos debemos a la ciudadanía y ya estamos, estamos supervisando que este plan se cumpla. Eh, le menciono estos dos planes, pero hay otros planes vigentes como el de... El, de, el que involucra a más de 775 policías en el área de Chihuán y Tajumulco, un área con problemas, también en Nahualá y Santa Catalina y tahuacán es otro plan vigente y bueno, hay una serie de planes y se van actualizando en la medida de que información policial, inteligencia civil... E investigación criminal nos pone al día, precisamente debido a algún incremento que hemos podido percibir en los hechos, en los homicidios principalmente, se ha establecido para mañana, a partir de las 7 de la mañana, una sala de crisis para determinar cuáles son las acciones que se le recomienden al presidente de la República en los futuros días. Bueno, y me llamaba la atención que ha hablado usted precisamente de esta desarticulación de, desarticulación de importantes estructuras eh, del crimen organizado. Supongo que están ligadas incluso al narcotráfico. Frecuentemente damos a conocer en las noticias de diferentes allanamientos también que se, que se ejecutan. ¿Cuáles son esos resultados realmente en lo que va del año, podríamos decir? Bueno, eh, cuando le mencionaba que son 32 estructuras criminales que han sido articuladas... Esto implica aproximadamente a 350 personas puestas a disposición de los tribunales en lo que va de los, de, del año de enero para el 30 de junio. Eh, además, eh, también nos ha permitido eh, la incautación de una buena cantidad de drogas, más de 1.200 millones eh, eh, es la valoración de la droga de la incautada, de la amapola erradicada, de la cocaína erradicada, que desafortunadamente el país desde hace tres años viene incrementándose el cultivo de esta droga. De tal manera que Guatemala es un país que no está libre para el cultivo de las drogas, se han, des, se han eh, inhabilitado una serie de pistas a lo largo del país, eh, de tal manera que... Eh, es un país que no está libre para el aterrizaje, no es una pista de aterrizaje del narcotráfico debido a estas acciones. Los aterrizajes en este año ah, de, con, avión, con avión, aeronaves, con droga, han disminuido considerablemente. Pero en el número de operativos y de eh, la intensidad de la eh, acción policial eh, comparado con años anteriores y con otros periodos de, de seis meses, eh, se ha incrementado el, el, el trabajo de la policía en la persecución eh, delincuencial. Seguramente eso es eh, producto del fortalecimiento de los entes de inteligencia civil y de investigación criminal que nos ha permitido identificar pistas, identificar cultivos, y se le ha negado ese, ese, ese espacio a las estructuras criminales. Sin duda alguna hay una actitud diferente, una actitud positiva en la Policía Nacional Civil. A nosotros nos ocupa mucho el tema de los, del incremento de los homicidios. Sin embargo, eh, comparado con el año 2019, aún estamos por debajo de las cifras. En sí, desde el año 2009 al año 2019, 22, el descenso en los hechos criminales son una realidad. Sin embargo, hay un impacto, por supuesto, eh, que se ve como negativo porque el año 2020 y 2021 fueron totalmente atípicos. Comparados con el 2020 y 2021, efectivamente, hay un incremento en los hechos criminales, desafortunadamente. Sin embargo, las cosas fueran muy, mucho más dramáticas. Si el accionar del Ministerio de Gobernación y todas sus direcciones no fuera, eh, no estuviera respondiendo a este plan. ¿Y qué está pasando realmente en el tema de homicidios en nuestro país? ¿Cómo eh, se explican estos esos números y la percepción ciudadana también, eh, ministro? Bueno, eh, desafortunadamente la situación económica como producto de los hechos eh, geopolíticos, geoglobales, eh, pues eh, sin duda alguna inciden. En, en una serie de. de en, en la criminalidad en general. Eh, el hecho, no podemos negar que el hecho que en El Salvador haya un combate eh, frontal contra las pandillas, más de eh, algún grupo de pandilleros haya logrado pasar el cerco, los controles que se tienen, y también estén acá. Pero afortunadamente, los resultados están a la vista. Más de 50 pandilleros salvadoreños capturados es un, es un hecho sin precedentes. Más de 250. Salvadoreños sospechosos de tener vínculos con las pandillas capturados en la misma frontera y puestos a disposición de las autoridades salvadoreñas también es una realidad. La coordinación que mantiene el Ministerio de Gobernación, el propio ministro, con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, nos ha permitido tener, eh, 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 compartir información importante y tenemos una coordinación y una reunión pendiente con el ministro de del de este, secretario de seguridad de Honduras eh, para tratar los mismos temas y trabajar los tres países de manera coordinada. Guatemala, según fuentes internacionales, afortunadamente, pese a que nosotros percibimos algún incremento de homicidios, hasta el año 2021 somos el país más seguro. Eso, por supuesto, no nos conforma. Una sola muerte es lamentable, pero Guatemala está haciendo un esfuerzo realmente... Eh, importante en contra de, 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 de la criminalidad. Y ya lo esbozaba usted de alguna manera del el refuerzo que han tenido, del de, número de elementos de esta comunicación interinstitucional y también de la mejora de sus instalaciones y condiciones para los policías. Eh, pero ¿hacia dónde va la institución eh, de seguridad de nuestro país? ¿Cuáles son los planes? Que, ¿Qué tipo de institución quiere dejar usted cuando, cuando deje el, el cargo, señor ministro? Bueno, es un compromiso muy grande adquirido con, con el presidente y principalmente con todos los guatemaltecos. Es fortalecer la institución de la policía. Eh, la Policía Nacional Civil ha iniciado de febrero para este, a esta fecha un proceso de trans, transformación policial. La policía el viernes de esta semana cumple 25 años de existencia. Eh, realmente la historia de la policía en Guatemala se remonta hace 200 años, eh, hace 25 años obviamente se dio un paso importante los que conocimos a la policía nacional civil y a la guardia de hacienda que fue sustituida por esta policía nacional civil hay una mejora, pero luego de 25 años creemos que es momento oportuno para corregir algunas asimetrías, algunas debilidades que son una realidad en el país y debido a, a ello nos hemos, eh, 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 hemos de, eh, eh, diseñado una estrategia de transformación policial que ya inició desde el mes de marzo. Esta estrategia será presentada el día viernes en ocasión del 25 aniversario de la policía, porque nos permite diseñar la policía que queremos todos los guatemaltecos para los próximos 25 años. Hay que recordar que los policías somos guatemaltecos con uniforme. Somos tan guatemaltecos como todos, que también tenemos una serie de necesidades. Uno de los ejes de esta transformación policial que no tiene marcha atrás es la dignificación de los policías. En ese sentido, nos eh, hemos eh, hecho esfuerzos y readecuaciones presupuestarias y el mismo día viernes 15 de julio próximo... El presidente de Guatemala va a inaugurar los dos primeros comedores en la comisaría 11 y la comisaría 16. Estos comedores le van a proveer el desayuno, el almuerzo y la cena a los policías asignados a esas dos comisarías. Más de 2000 mil, mil policías serán beneficiados, no gastarán, tendrán un impacto positivo en su bolsillo. Eh, los policías hemos hecho cálculo que en sus servicios cada mes gastan más de mil que en ingerir sus alimentos. Pero además de ellos se vulneran porque tienen que salir a buscar un comedor tres veces al día. Abandonan su comisaría, abandonan su qué hacer. A partir del 15, estas comisarías saben que aunque anden haciendo un operativo policial, al regresar a su comisaría tendrán sus alimentos, tendrán un lugar donde poder comer caliente. Esto es un hecho sin precedentes en los más de 250 años que tiene de existir la policía en Guatemala sin duda alguna, esto impactará positivamente. además, en la dignificación policial, eh, se ha respetado a los cuadros de policía. el ministro de gobernación actual recibió el 26 de enero y el, los directores y la mayoría de subdirectores de la policía siguen siendo los mismos. con hechos sin precedentes también, como respeto a la institucionalidad de los comisarios generales, el, el respeto a estos personas que han alcanzado estos cargos y estos grados en la institución policial. Siguen ahí y serán removidos en la medida eh, que no se adapten a este proceso de transformación, pero la respuesta policial ha sido muy buena. Otro eje importantísimo en la policía es la educación. Eh, solo educando a los policías podemos obtener de ellos una actitud diferente. En ese sentido puedo mencionarle un par de ejemplos. Tenemos un plan piloto con 25 policías estudiando inglés en el Instituto Guatemalteco-Americano. Ya llevan tres meses en estudio de inglés. Esperamos que en noviembre ellos ya estén haciéndonos un discurso en inglés en su graduación. Principalmente estos son de la DICETUR y de DIPAFRONT, que son los que más contacto tienen con personas extranjeras. Es un hecho también sin precedentes que no es un plan, es una realidad. Ya llevan más de dos meses y medio en curso. Eh, tenemos eh, más de 1.200 en, estudiando, eh, capacitándose para investigación criminal. La policía guatemalteca ha alcanzado niveles importantes, eh, reconocidos por otros países de la región respecto a investigación criminal. Estuvimos en la clausura eh, el viernes eh, eh, recién pasado de, de, eh, de policías que terminaron su capacitación. Eh, de investigadores. Eh, esto es importante porque son los que aportan las pruebas científicas para darle sustento a todos los resultados de los procesos. Para ello hay un convenio con la Universidad de San Carlos. También los laboratorios de la policía son, se les prestan a los estudiantes de criminalística de la Universidad de San Carlos para que ellos ya asistan a, a, a ahí. Entonces, hay procesos importantes. Hoy por hoy tenemos un grupo de policías que son comisarios que están estudiando para comisarios generales, que precisamente mañana inician una serie de visitas en Washington, como un hecho sin precedentes, para darle el nivel que requieren los que lideran la Policía Nacional Civil. Y así son, son seis ejes los que consta esta transformación policial y pues sin duda alguna van a fortalecer a la institución. Desafortunadamente quisiéramos los resultados mucho más rápido pero solo el proceso de educación lleva su tiempo, pero los resultados empiezan, empiezan a verse. Otro hecho importante es la movilidad y la infraestructura. Acabamos de entregar a la policía, lo hizo el señor presidente, 350 motocicletas para aliviar esa necesidad de movilidad. Eh, un taller que se encontraba abandonado, que le llaman el taller móvil, muy conocido en la Policía Nacional Civil, que tiene 30 puentes, eh, tenía solo 6 puentes. Eh, en buen estado. Hoy los 32 puentes están funcionando y en cuestión de seis semanas hemos reparado más de 40 vehículos que han sido regresados y retornados a sus diferentes comisarías. Entonces hay un trabajo interesante en la policía, hay un compromiso del Ministerio de Gobernación, hay un compromiso y una actitud diferente de los policías que lo que estamos haciendo con este proceso de transformación es acercar más al policía a los guatemaltecos. Pues muchísimas gracias, eh, señor ministro David Napoleón Barrientos, por acercarnos a esta seguridad ciudadana, que es de lo que todo el mundo habla y que todo el mundo necesita precisamente para el desarrollo de sus actividades diarias, porque pues saliendo seguros a la calle podemos desarrollarnos más como país. Eh, estaremos atentos de este de próximo viernes, en el 25 aniversario de la policía, para conocer otros detalles y eh, seguramente pues, tendremos un futuro contacto. Así que muchas gracias por haber venido esta noche aquí a Noticiete. Muchas gracias, Luis, y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, el eh, ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete. Con lo que nos vamos a la pausa comercial, pero quédese con nosotros porque tenemos aún muchas más noticias. No cambios. El Ministerio de Energía y Minas se pronunció sobre la detección de anomalías en algunas facturas por el cobro del subsidio de gas propano. El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, señaló que ya son siete casos en los que evidencian facturas anómalas, pues el NIT utilizado para la venta de gas propano corresponde al mismo expendedor y no a verdaderos consumidores para el cobro del subsidio. El superintendente señaló que dichas facturas son eliminadas. Al respecto, el titular de la cartera de energía y minas, Alberto Pimentel, comentó que el pago del subsidio se basa en los listados enviados por la SAT. Un análisis que le corresponderá hacer a la SAT, eh, recordemos que para el pago del subsidio es la SAT quien nos provee la información de facturación de las empresas eh, y las fiscalizaciones que nosotros hacemos en campo, eh, 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 verificamos que se está entregando la factura, que se está entregando el precio correcto, pero a quién le está facturando o si hay eh, relación entre las empresas o entre los NITs de quien factura y quien recibe la factura, eso es algo que corresponde al análisis de la SAT y que por supuesto que si hay algo indebido ahí, eh, la SAT es quien va a presentar las denuncias al respecto. El superintendente señaló que iniciarán de inmediato las investigaciones a través de los monitoreos que realizan junto con la DIACO y el Ministerio de Energía y Minas. El presidente Alejandro Yamatei se refirió a la respuesta de los países tras su discurso emitido en la reunión de la OEA. En una reciente conferencia de prensa, el presidente de la República se refirió a la respuesta de los países tras su participación en la reunión de la OEA. Son los países a los que le fui a hablar. Almagro no es el que dirige la CIDH. Fueron los países y las respuestas han sido muy positivas a favor de Guatemala, porque otros países, al igual que Guatemala, estamos sufriendo ataques perversos de gente mentirosa que vive de crear conflictos en nuestro país. Para esta semana se espera la presencia de dos ondas del este que provocarán lluvia durante la tarde y noche a nivel nacional. El INSIBUME informó que desde el lunes se percibirá un clima lluvioso por la tarde, con probabilidad de caída de granizo en áreas montañosas. Esto debido a la entrada de ondas del este o un posible sistema de baja presión. Por el momento seguiremos teniendo un ambiente cálido y soleado durante el día, sin embargo. El paso de una onda del este, que sería la número 11 para nosotros, incrementará las lluvias desde el día lunes. Esperamos los mayores acumulados en horas de la tarde y noche, debido a que el paso de la onda, el acercamiento, sería en horas de la noche y madrugada del, del martes. Esperamos que los eh, acumulados más importantes se presenten el día martes, debido a que el paso de esta onda favorecerá que incrementen las lluvias a comparación de los días anteriores que no se han presentado acumulados significativos. Aunque por la mañana se percibirán días cálidos, no se descarta que la lluvia sea intensa por la tarde y noche. Eh, debido a que los, eh, las condiciones atmosféricas lo, prove, lo, lo favorecen, Sí podrían presentarse tormentas locales severas, que es lo que se ha presentado los días anteriores, cuando se tienen eh, los números eh, de tormenta, que son los cumulonimbus, que se presentan principalmente en eh, áreas volcánicas o montañosas. El Incibú me señaló que la mayoría de acumulados se presentará en áreas de la Boca Costa, Altiplano Central y valles del Oriente. Vita Flenaco, para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución presenta. Esto ocurrió en un partido de la Liga de Etiopía y el protagonista fue Harrison Jesús, portero de Bahir Dar, que tras tomar la pelota por un rebote suelto dentro del área, realizó una pirueta en la que terminó por aplicarle un golpe al delantero rival, que no representaba ningún tipo de riesgo en esa jugada. No midió bien su pirueta en el aire e impactó violentamente contra el delantero del conjunto local, a Manuel Gebrimechael, el que le dio un golpe con la planta del botín directo en el pecho. El árbitro no dudó y señaló el punto penal ante las protestas de Jesús y sus compañeros del equipo Bairdar. Dar. La acción terminó con fortuna para el portero del conjunto visitante, ya que el propio Greve Michael se hizo cargo de la ejecución del penal y que por querer ajustar demasiado el remate, el delantero de Saint George falló el disparo y le tiró fuera con Tenemos más información para ustedes esta noche aquí en Noticiete. Dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta y viajaban a alta velocidad, se supone bajo efectos de licor en el anillo periférico y 28 calle de la zona 11, colisionaron contra un poste del alumbrado público. Ambos salieron expulsados y el conductor murió en el lugar. Su acompañante salió con vida y fue trasladado de emergencia al hospital Roosevelt, donde minutos después desafortunadamente falleció. Por razones que se desconocen, en la cuarta avenida y 19 calle de la zona 10 Capitalina se registró un accidente de tránsito y a la llegada de paramédicos de bomberos municipales lograron localizar un vehículo volcado. En este percance, una mujer resultó herida y fue trasladada a la emergencia del X-719, mientras el piloto del vehículo salió ileso y no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Y también tenemos el reporte de otro accidente ocurrido en el kilómetro 151 de la carretera interamericana durante el fin de semana. Una colisión de dos vehículos se registró en el kilómetro 151 de la ruta interamericana en jurisdicción de Nahualás, Sololá. Bomberos voluntarios se destacaron hacia el lugar, reportando a una persona fallecida, mientras una fémina resultó herida, quien fue trasladada a bordo de una ambulancia hacia la emergencia del Hospital Nacional. Eh, para su información de que aquí en el kilómetro 151.2 de la ruta interamericana, eh, se colisionó dos vehículos aquí, pues donde hubo un fallecido y otro fueron trasladado ahí en la emergencia de H&N de Solá. El fallecido es Manuel Ortiz Tulul, de 41 años de edad. Eh, su originario es Zucubal Nahualá. Pues la causa de la muerte de, de, por politraumatismo general... Sí, según de que la, la 98 compañía eh, fue trasladada la señora Elizabeth Martínez Coapen, de 56 años, ella es, presenta el golpe en el tórax. E, ella es su originario en Carolina del Norte de California. Puede ser por la excesiva velocidad, porque a veces uno no respeta su precaución sobre la ruta interamericana. Aquí, parte de Navalá, son, hay muy curvas muy peligrosas. Según relataron los vecinos del lugar, que el vehículo Mitsubishi se pasó al carril contrario e impactando contra el otro automotor, quien se dirigía hacia el occidente. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Pero vamos a hablar de un hecho que ocurrió también durante el fin de semana y que empieza a generar reacciones de repudio. Se trata del Parque Isabela Católica, situada en los linderos de la zona 1 y zona 2 capitalina, pero que fue atacada por un grupo de vándalos, María René. De hecho, estos mismos vándalos dañaron mucho el monumento que se resguarda dentro de este icónico parque del centro histórico. El monumento de Isabela Católica, que data de 1915 y que se encuentra ubicado en el parque con el mismo nombre, sufrió daños por parte de personas desconocidas que le quitaron la cabeza. Uno de los vecinos de la primera calle del barrio moderno de la zona 2 capitalina relató lo acontecido. Me informaron el día de hoy que desde ayer estaba el monumento dañado y las piezas tiradas. Entonces yo procedí como no vi ninguna autoridad cercana, entonces lo que hice que procedí a recuperar todas las piezas que se habían suelto. Y las guardé, no vimos nada. Eh, es más, yo me di cuenta hoy, pero dicen que desde el día de ayer estaba el monumento dañado, desde el día de ayer. Y ya hoy hicimos la entrega física de las partes del monumento dañadas para que se vuelvan a restaurar. La Dirección General del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura informó que se presentará una denuncia ante el Ministerio Público, pues de acuerdo con el decreto 26-97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la acción es catalogada como delito. Eh, rescatando los fragmentos que quedaron en el suelo después de este hecho vandálico, así como también se va a iniciar el proceso para poder obtener el permiso de restauración. Ya los vecinos del lugar consternados de ver lo sucedido, algunos pues dijeron estar dispuestos a hacer aportes para la eh, el remozamiento del monumento y eh, pues estaremos viendo si algunas entidades como la Embajada de España podría proporcionar los medios para que esto sea restaurado. Tras la entrega de las piezas que corresponden al monumento, la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia realizará las evaluaciones para determinar las acciones para su restauración. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre es un verdadero honor poder estar con ustedes durante esta hora de información y mañana los esperamos en punto de las 10 de la noche Luis. Así es, que sea una semana llena de éxitos, Se esperan algunas lluvias durante los próximos días, pero estamos en esta temporada, así que pues mucha precaución, pero pues que todo lo que usted emprenda sea de lo mejor. Feliz noche. Hasta mañana.